Bueno, mi gente, hoy vamos a hablar de los temas de la pro y la contra, nuestra opinión personal de cómo viene esto de los caminos avalonianos de Albion Online, chicos. Es un tema muy complejo, muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque es muy nuevo, es muy reciente, tiene pocos días y es muy aleatorio. Es un laberinto de muchas contras y pocas pros. Ok, ¿en qué sentido? En muchas cosas a favor no tiene. Tiene más cosas en contra que a favor para los players. ¿Por qué? Ya le vamos a explicar simplemente todo. El tema de los hideout, en el tema del hideout, los transportes, para ganqueo, el farmeo que es el gathering. Todo eso va a ser muy complicado y lo vamos a explicar aquí. Una, porque es muy incierto, ¿ok? Tú vas a agarrar y quizás entrate a un mapa y si te capea el portal, entonces vas a perder el portal y vas a aparecer en otro lado. Quizás entras y el mapa donde puedes un hideout te sale a dos mapas, a tres mapas te sale un tier 8, pero puede ser que para volver a llegar a ese tier 8 tenga que cruzar 10, 15 mapas, así por el estilo. Esto tiene mucha pro y mucha contra, por eso quise buscar opinión de otras personas y por eso ellos están aquí, van a opinar conmigo también sobre el video, van a hablar, ustedes dejen su comentario, déjenme saber qué opinan también, cuál es su opinión, si les gustan los nuevos caminos avalonianos o no les gustan, si no lo convencen mucho, entre otras cosas más, ¿ok? Así que vamos a empezar con el video, no te muevas y vamos a darle caña. Vamos allá. Miren, mi punto personal, como lo que yo creo, es que es muy complicado. No pongan hideout, no pongan hideout. Es un consejo de mi parte para ustedes. No pongan hideout todavía. No conviene poner hideout. No se apresuren. Lo que sí consiguieron un mapa tier 8 y pudieron poner un hideout, felicidades. Pero después, para volver a ese hideout, va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado. Y aquí le traigo los expertos que ya han probado los caminos avalonianos para hablar con ustedes y darle los pros y los contras. Vamos allá. Bueno, mi nombre es Skyland y un gusto estar aquí contigo, Javier. Hablo como opinión de mi experiencia como Gather. La verdad es que hay zonas en las que son muy buenos los caminos porque encuentras recursos a veces si eres perspicaz y le rebuscas. Puedes encontrar recursos de los que quieras y con muy buenos timing, muy buenos spots. Entonces, realmente para el gathering puede ser arriesgado, porque si vas solo, puedes que te encuentres un grupo muy grande y te hagan bosta, ¿no? Básicamente te maten muy fácil, ¿vale? Pero eso ahorita vamos a ir viendo lo de los portales containers, que más o menos tiene más idea de eso. Hay aspectos nuevos, hay nuevos aspectos como el de Tier 5, Tier 7, etcétera, que dan muy buenos recursos. Para mí lo más recomendable como Gather es ir entre tres personas, por lo regular. Puede ser que también lleves, para mí, por ejemplo, yo cuando a veces voy, llevo alguna montura de peso y alguna montura de PvP. Pero esto es más porque queremos recorrer muchos mapas. Por ejemplo, yo me meto a un portal y veo que si no es por ejemplo, de lo que yo adhiero, me meto a otro y a otro y a otro. Vale, aquí viene un truco que es, obviamente, tienes que recordar de dónde saliste. Y puedes ir viéndote, metiéndote por portales, hasta llegar a un portal al cual tú encuentras recursos, básicamente, y puedes irte regresando, 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 regresando. Pero aquí viene uno de los primeros contras de los que estuvimos hablando ahorita con Tener también, entonces, que es que puede que te capen el portal. Hay que no sé qué te.
Sí, porque con respecto a lo de los portales, es algo que te digo, es un arma de doble filo. Y para mí, lo menos rentable es poner un hidrador ahí adentro. Así te dé recursos de los máximos. Bueno, por ahí podría ser. Pero a veces también encontrar un mapa que te dé tantos recursos y timearlo es difícil. Puede ser que sea rentable, porque sí es cierto que hay muchos recursos en los spots de cualquier tipo de recursos, ¿vale? Incluso creo que mencionaron que hay algunos recursos como por ejemplo los mamuts, que te dropea un poquito, tiene más probabilidades de que el aspecto te dé cría. Entonces, pero todo eso es relativo, ¿sabes? Todavía no hay confirmado así como que algo. Pero sí. Ahora sí, sí es contraproducente el tener un hidrador. O sea, te puede ayudar económicamente si te esperas a que en alguna rotación regrese a la posición inicial, que no sabemos todavía, porque hasta ahora no sé si regresa en algún momento ese mapa a la posición inicial, por decirlo, ¿no? De alguna manera, donde entraste por primera vez. Sí, yo pienso lo mismo. Claro, ese es algo que es lo que es lo que yo trato o quiero tratar de analizar todavía. Ah, bueno. Bueno, mi nombre es en el juego es Tenerox. Soy un jugador bastante experimentado en cuanto a lo que PvP se trata. Ganqueo, Hellgates y ZBZ, no tanto de gatereo y eso. Lo primero que yo pienso, la primera cosa que yo pienso es la de las desventajas es que todavía no se conoce a ciencia cierta cómo funciona la aleatoriedad de los portales, ¿no? Porque es importante que cuando tú estás dentro de los caminos, manejar los tiempos de vida que le quedan a los portales prácticamente, porque pues cada portal tiene un tiempo en el que desaparece, por así decirlo, y cambia de salida o te lleva a un lugar diferente. Entonces, es como dice Swagger, tú todavía no sabes si los portales tienen un comportamiento específico o una rotación específica, por así decirlo, y que por lo menos el más grande, que creo que cambia cada un día, ¿no? No, no sé cuánto tiempo, no sabes si el día que entraste, por ejemplo, si supongamos que cambia a los 2 días, no sabes en cuánto tiempo puede que regrese a la misma posición en la que estaba. Entonces aquí viene una de las desventajas que yo veo, por lo menos, de poner hideout. Que cuando el... Sí, exacto. Si el portal desaparece y no tienes home, exacto. Si el portal desaparece y no tienes home en tu hideout, ¿cómo vas a encontrar el camino de regreso a tu hideout entre tantos caminos que hay internamente, ¿no? Pues yo pienso que voy a estar vagando por los caminos infinitamente, tal vez, sin encontrar el regreso a tu hideout. Claro. Fíjate que casualmente ayer, Yark, otro compañero, me comentaba que él se metió a explorar, a explorar el ganking, a ver cómo se veía lo del ganqueo. Y fíjate que me comentó que lo gankearon de la siguiente manera. Entró uno de los caminos y se encontró un grupo como de 10 en un camino. Y cuando cruzó el portal para escapar de ellos hacia otro camino, el mismo grupo tenía a 5 personas en el portal siguiente por donde él cruzó. Entonces estaba atrapado entre los 2 caminos y lo lograron gankear de esa manera. Entonces, es bastante peligroso en ese sentido. Sí, eso sí es cierto, pero de igual forma, yo lo veo por ese lado, la verdad que sí estamos un poco apresurados, porque la verdad que es difícil pensar en todo lo que van a decir, ¿no? Porque cómo voy a alimentar al hideout, dónde voy a aparecer otra vez. O puede ser lo contrario, puede que el Hydro me salga hasta en zona azul y los portes yo los haga
Insta. ¿Por qué? Porque están ahí, ¿no? Exactamente, exactamente. Esa es otra buena cosa. Esa es otra buena cosa. Que ponte que tú pones tu hideout y uno de los días, o sea, tienes, en ese hideout que tú tienes, tiene que 20 stacks de materiales, porque tu guild es una guild de farmers, o tienes muchos materiales, y cualquier día el portal que se abre sale en zona azul o en zona amarilla. O sea, es que un corte instant. Totalmente seguro. O también. Sí, o sea, esa es otra ventaja. Pero no, fíjate. Ya tú entraste a los caminos, por lo menos, ya tú te fijaste que cada puerta te dice a dónde te saca, ¿no? Qué lugar te lleva. Tú nada más tienes. Tú sales de tu caída o tú presionas N y mira la puerta y. Y si ve a un hombre súper raro, pues sabes que no es un mapa de zona royal o de zona negra. Y si no, buscas en el mapa a ver qué te bota. Eso sí es complicado. Esa es una parte complicada. Sí. Es complicado no tanto por la defensa, sino por la cantidad de gente. Ajá, pero... Exacto. Para... Sí, realmente es más como para hacer ganking y gatereo en grupo, ¿sabes? Sí, porque exacto. Si no, estás realmente... Estás, o sea, sí, hay gatheres que vamos y lo hacemos, ¿no? Pero siempre con el riesgo de que si te agarra un grupo y te capean los portales, ya, morir. Ya, morir. Sí. Entonces, otra cosa es que ahora mismo pienso yo que poner hideout ya es complicado. Si no lo hiciste el primer día, es complicado porque... Lo que sucede es que ya la mayoría de los mapas que donde se pueden poner hideout, por lo menos un hideout tiene. Y las personas que tienen ese hideout te llevan la delantera en dos cosas. En que primero ya tienen su hideout construido, lo más seguro. Que ya pueden hacer home, ya tienen sus cosas allí posiblemente. Y que... Pero... Creo que ahí es una cosa en la que estás errando, pienso yo, desde mi punto de vista, porque yo pienso que los caminos avalonianos no están hechos para guilds como nosotros, como de la season, por el hecho de la limitante de la cantidad de personas que pueden cruzar los portales. Más bien está hecho para gremios que tienen 15, 20, 30 personas, tal vez, que son gremios más pequeños. Porque es que es para un gremio con mucha gente es imposible que entre tanta gente al mapa. Yo te digo, a lo que me refería era que ponte que tú vas con tu grupo de 10 personas, de qué sé yo, 10, 15 personas a poner tu hideout, y en el mapa hay un grupo que ya tiene su hideout puesto. Ese grupo te lleva la ventaja en el hecho de que ellos tienen home allí, ¿vale? Ya tienen sets allí. Si tú les peleas, Si uno de tu ser muere, esa persona tendría que hacer todos los caminos avalonianos, todo el recorrido que hiciste para llegar hasta allí. Si es que las puertas las tapeaste para entrar, porque entonces ya totalmente no vas a poder ni siquiera llegar de nuevo. Mientras que los que te están peleando por el hideout o para defenderlo, simplemente mueren y aparecen en el mismo mapa. Ese es algo que hay que... ver también, ¿no? Que analizarlo, sí. Sí, sí, sí. Realmente no es ni siquiera de 20 en 20, por si es un portal grande, si es un portal de los grandes, de 20 personas, entran 20, pero no es que cuando se resetea el tiempo, se resetea la entrada para 20 más, sino que se resetea de uno. Hay gente de Gather que hace lo siguiente, llama a 5, 6, 7 amigos, que capen el mapa, salen los amigos, se van, y ellos adentro. Nadie más puede entrar a los portales. Nadie más puede entrar a esos portales, a ese mapa, porque simplemente ya lo capearon. O sea, se sale, va por las salidas. Las azules, a menos que es una dorada, que es la única que te puede dejar entre 20. Pero, por ejemplo, si es una salida normal de 7, a veces te capean el. O sea, salen ellos afuera del portal y vuelven a entrar. Y cuando entran. Ya lo gapearon y el gater puede hacer lo que quiera adentro. Eso también es... O sea, todo eso tiene que ver ellos porque
Sí, es cierto, es arriesgado también desbloquear el o bajar el tiempo de cooldown, porque si vas en un grupo muy pequeño a un mapa donde solamente entran 10 y bajas el cooldown, también es arriesgado porque más gente va a poder entrar y se va a generar esa controversia. Entonces, con respecto a, mira, yo lo veo con respecto a movilidad, para ciertas zonas que tú, que al día tú quieras variar y moverte por otras zonas que no sean tu misma zona de siempre, está muy bien. Porque te Exacto. puedes trasladar a otras zonas, a gankear, a gatear incluso a otros mapas que no sean dentro de. O sea, es por esa parte, la movilidad entre de 7 a 20 personas está bien. Porque te puedes mover Exacto. por muchas zonas del mismo, de la misma zona negra. ¿Sabes? Entonces, ahí, por ejemplo, a las personas que gankean en grupos de 7 o de 5 les beneficia porque se pueden ir. Un día están en Deadfort, otro día están en Lyndhurst, en Bridgewatch o en mismo Fort. O sea, en esa parte, la movilidad que tienen está muy buena. La utilidad con respecto a recursos también está muy buena. Porque si tú lidias con un grupo, también está buena. Pero ya para grupos de más de 20 ya no es rentable. Y para mí, para mi criterio, un Highland dentro de ahí, a menos que sea un mapa activo que sea Tier 8, y que tengas un grupo de personas que obviamente te escolten después de esperándote fuera de el mapa, porque por ejemplo se supone que los mapas de donde hay más recursos son los de 20, entonces tú tienes que, para mí, por ejemplo, yo haría lo siguiente: pondría un hideout, esperaría una rotación cerca de donde pudiera, donde lo más cerca que pudiera, o ya sea de mi hideout o de un portal. Y saldría, les diría a mi gente, ¿saben qué? Estoy en tal mapa a la salida. Entonces, ahí espérenme y de ahí arrancamos. Entonces, y nada más, obviamente, me tendrían que escoltar a mí 20, nada más. Los 20 que van a salir conmigo. O... Entonces, es irle, no sé, irle buscando al juego también. Ahora, yo creo que viable sería, o no sé hasta qué punto, ¿no? Pero ver la posibilidad de que tuvieras, no sé, como doble home, ¿sabes? Tu home normal y tu home de caminos a balonear, no sé. Entonces. Ese es interesante, fíjate. Ese es muy interesante, que es así como un home de ciudad prácticamente, ¿no? La última ciudad que visitaste o el último hideout en un camino baloniano que visitaste, porque es que ese es un hecho importante, que es que si imagínate tú te vas 3 días a FK y te quedaste en la ciudad y perdiste home en tu hideout de camino baloniano, ¿cómo carajo tú regresas? Y si ni siquiera te acuerdas el nombre del mapa donde pusiste tu hideout, bueno, no, eso es una... No, simplemente miras en Gremio, me acabo de acordar, y ahí te dice dónde está tu hideout, pero igual. Sí, exacto. Una vez que ya conozcas más o menos el funcionamiento total, sí, cómo va a cambiar, y si no es total, o sea, como full aleatorio, así 100% de que te tira en cualquier lado, sino que tenga como una rotación específica también. Exacto. Tú, pero el que lo puso en un tier 8, en un tier 8 o un tier 7 con uno de los grandes, también está ganando, o sea, le lleva mucha ventaja a los que no lo pusieron. Sí. Sky. Sí. Así es. Entonces, sí, está. Entonces ahí Pues escucha. mi opinión sobre los nuevos caminos con respecto a lo que. Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Voy a hacer una guía inicial
para hablar todos los temas, concreto, como una guía básica. Luego voy a hacer una media avanzada y voy subiéndole los niveles según vaya teniendo las informaciones y los registros. Así que no olvides suscribirte, darle like y compartir. Dime si te gustó el video. Chao, chao.